Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos un día más en este nuestro canal para ofreceros un nuevo vídeo en lo que es el montaje de una incubadora en caja de plástico. Ya poquito a poco se van viendo más cosas, poquito a poco ya se le va viendo la finalización a esta nuestra incubadora, nuestro siguiente proyecto, y también con la intención de probarla con los huevos que más a la mano tengamos en su momento, ¿no? Deciros que ya en los vídeos anteriores, como sabéis, hablamos de la caja, hicimos lo que es la estructura del ventilador con la resistencia de silicona y también, como último, en el vídeo anterior, empotramos ya el termostato. En el día de hoy vamos a sujetar lo que es el ventilador con la resistencia, vamos a hacer algunas conexiones y vamos a intentar avanzar todo lo que podamos en la construcción de la incubadora en este vídeo, ¿vale? Poquito a poco, paso a paso, e intentando que todo vaya quedando claro. No me gustaría seguir avanzando teniendo en cuenta que alguien se nos vaya quedando detrás. También, como siempre, como en cada vídeo, sigo dando las gracias a todos los que cada vez estáis con nosotros en este proyecto, en este camino, como queráis denominarlo. Y pidiendo perdón si alguno se me queda sin responder, pero cada vez somos más, cada vez son más las preguntas, las cuestiones, los comentarios. Y ya me noto que voy llegando un poquito tarde a todos, pero yo creo que, aunque un poquito tarde, vamos contestándolo casi todo en la medida de lo que nos es posible, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que este canal lo tenemos que compatibilizar con la familia, con el trabajo, en fin, con las cosas cotidianas. Y empezamos en el verano pasado, empezamos en agosto, como una cosita así más íntima y agradeciéndolo, ¿eh? Y agradeciéndolo. Como digo, somos muchos y en distintas partes del mundo y no queremos dejarlo, porque sois muchos también los que nos animáis a que sigamos adelante y sigamos contando cosas siempre basadas en nuestra experiencia. Que vuelvo a repetir lo mismo que decía algunos vídeos atrás y que últimamente no lo hemos dicho, ¿no? Que si alguien tiene una idea diferente o alguien cree que pueda aportar algo, que este canal está abierto a todo aquel que quiera contar su experiencia, o experiencia que os hayan ido bien y que queráis compartir con todos los criadores, con todos los que somos en definitiva. Por eso, repito, lo que yo diga no tiene que ser la Biblia para cualquiera, ¿no? Es la experiencia que nosotros hemos tenido, que nos ha ido bien y que queremos compartirla con vosotros, partiendo desde ese punto de vista, ¿no? Pero que siempre puede haber más opiniones, porque en esto de la incubación cada maestrillo tiene su librillo y evidentemente son muchas las cosas, muchos los apartados que tienen muchas respuestas diferentes, ¿no? Por eso, siempre desde nuestro humilde punto de vista contamos lo que a nosotros nos ha servido, ¿vale? Vamos a seguir, comenzamos ya y nos metemos manos a la obra a ver si poco a poco le vamos viendo el final ya a esta incubadora. Aquí estoy abriendo esta pequeña bolsa donde están los tornillos que nos van a servir para fijar lo que es el ventilador y la resistencia de silicona a la tapa, ¿vale? Tornillos, arandelas y tuercas. El sistema es el mismo que cuando hicimos la primera incubadora, solo que en esta ocasión pues utilizaremos otras cositas para que quede un poquito más bonita. Ya digo que yo explico lo básico y ya a partir de ahí se le pueden poner más cositas, tapar los cables con ocultadores, se le pueden poner las cosas del mismo color, en fin, ya cada uno allá si es más o menos manita. Yo los quiero explicar todo lo más claro, sin adornos ni nada por el estilo, sino yendo al grano con lo que realmente nos sirve, ¿no? Pero que después cada uno le pueda aplicar el criterio que tenga o si tiene más o menos medios, ¿no? Vamos ahora a enfocar de cerca y os voy a contar qué es lo que vamos a hacer y el por qué también, por supuesto que sí. Aquí tenemos la estructura del ventilador y demás y la tapa con los orificios, ¿no? Mi intención es ponerle estas gomitas justo aquí para que amortigüe un poco lo que es el funcionamiento del ventilador, ¿veis? Se quedaría así, al ser de goma las vibraciones del ventilador se querían ya un poco más absorbidas, amortiguaría un poquito más y por supuesto tiene que quedar un orificio libre para que la recirculación del aire mejore, ¿eh? Así no es lo mismo que poner esto pegado, que la recirculación sería más trabajosa, evidentemente se movería porque el ventilador seguiría cumpliendo su trabajo, pero así siempre sería mucho mejor y el ventilador trabajar también mucho mejor, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, dejarlo así, de esa manera,
ya bien afianzado sobre la tapa y con las gomas para que amortigüe. Las gomas puedes utilizar cualquiera, pero ha dado la casualidad de que ya tenía goma transparente y pasa más desapercibido al ser transparente también como el color de la caja. Es lo mismo que si utilizas bridas y te buscas la vida y consigues bridas transparentes, pues todo irá más en juego con lo que es la incubadora, ya te digo, pero la finalización va a ser exactamente la misma. Ahí está, si os fijáis, hemos colocado los topes de tres puntas para no perder tiempo y no poner las cuatro explicándolo, con que veáis cómo se pone una que tampoco tiene más historia, perfecto. Y ya veis cómo el ventilador no queda totalmente pegado a la tapa, sino que tiene una pequeña separación para mejorar la circulación del aire, ¿vale? Vamos a poner el que queda, como ya digo, para que veáis realmente cómo se coloca, que no tiene más historia. Le ponemos el tornillo con lo que es la arandela para que no nos colemos dentro de la pasta, para que no la rompamos, ¿vale? Y ahora cogemos y metemos el tope de goma entre el tornillo y el ventilador, ¿vale? No tiene, como digo, más historia. Digo, pongo los otros tres anteriores, lo voy a poner así para que se vea bien. Digo, pongo los otros tres, abreviamos un poquito el vídeo. Y con que se vea uno no tiene mayor problema, ¿no? Con que se vea uno de los tornillos cómo se coloca, ya digo que no tiene más historia, ¿no? Ahí se aprieta. Tenéis que tener en cuenta que aparte de hacerlo, tengo que intentar hacerlo de una manera que entorpezca lo menos posible el ángulo de la cámara, ¿no? Para que se vea lo mejor posible, que no haya ningún problema a la hora de decir cómo has hecho esto o cómo has hecho lo otro, ¿veis? Ya lo tenemos completo, ya tenemos fijado completamente el ventilador y la resistencia de silicona a la tapa, y así la tapa no va a sufrir tanto el calor de la resistencia de silicona, lo que explicábamos el otro día. El calor evidentemente se va a desplazar por estos cuatro tornillos, por estos cáncamos, a la estructura metálica del ventilador, que a la vez lo refrigerará, y ya prácticamente aquí no pasará nada de calor. El calor que tengamos aquí serán los 37, 38 grados en lo que oscile nuestra incubadora. Y bien, ahí tenéis el esquema eléctrico, el esquema de conexiones, que es en lo que nos vamos a centrar ahora de nuestra incubadora. Te dije antes que da igual que sea chino, que sea portugués, que sea inglés, que sea de cualquier parte de Latinoamérica, que los funcionamientos de los termostatos evidentemente varían muy poco. Donde más varía es la programación, en las conexiones y demás, pero que en los modelos que estamos utilizando en estos digitales varía muy poquito. Como veis, estas dos entradas con el símbolo de interruptor es la parte de relé. Esta es, digamos, nuestra resistencia y ventilador, porque los vamos a conectar en paralelo. Aquí tenemos la entrada 3 y 4, que si siguen los cables, donde tenemos la entrada de tensión. En este caso, aquí en nuestro país, en nuestra zona, son 220 voltios. Aquí hay hasta 250, ningún problema. Y aquí el relé toma las dos conexiones para, evidentemente, la corriente entra por aquí, activa el relé y da corriente, da tensión a lo que es la resistencia y al ventilador, ¿no? Y aquí, NTC, entrada 5 y 6, es la sonda, no tiene mayor historia. Lo que sí digo una vez más, cuidado, especial atención a las conexiones, porque estamos jugando con bastantes voltios y cualquier cortocircuito, cualquier mala conexión puede ir al traste con nuestro proyecto, incluso antes de comenzarlo. Lo que haremos es que, mirando este esquema, iremos señalando con bolígrafo la conexión que vayamos a hacer en cada momento, ¿vale? Así intentaremos no perdernos. De todas formas, ya después, en otro vídeo, en el que venga después, a la hora de la calibración y demás, pintaremos en la pizarrita el modelo exacto del termostato. Ya digo que es un termostato de marca china, modelo de termostato y, por supuesto, las conexiones. Nos pararemos un poquito más detenidamente en las conexiones, por si tú da la casualidad que encuentras un termostato como este, ya tienes el camino andado, porque vamos a explicarte detenidamente cómo es el tema de conexión y el tema de ajuste. Ya tengo el encendedor en la mano, o el mechero, como también le decimos por aquí, para hacer un nuevo agujero a lo que es el cable de 220 voltios, el cable que va a llevar la tensión a todo lo que es el circuito, ¿vale? Aquí hace mucho aire, pero quiero que terminemos todo el vídeo aquí, a ver si es posible calentarlo, si el aire nos deja. Y ya después lo primero que vamos a hacer es eso, montar el enchufe, el conector, y la conexión a 220 es lo primero con lo que vamos a comenzar. Y te voy a decir la forma
de que no se mueva prácticamente nada para que no le demos tirones ni cosas por el estilo. ¿Veis? Ya está marcado el agujero. Ahora lo señalamos un poquito más para agrandarlo, no mucho, lo justo para que nos quepa el cable de 220 voltios. Y ahora le haremos una especie de pasacable casero para que no sufra tirones ni nada por el estilo. Se lo vamos a poner ahí, aunque se lo puedes poner a la altura que tú quieras, no muy lejos, para que no haya cable, demasiado cable colgando en el interior de la incubadora, que no haya más cable colgando del necesario, porque después todos son problemas, ¿vale? Ahora vamos a coger, como digo, el cable de luz, lo que le va a meter la tensión a la incubadora, y lo podéis cortar todo lo largo que queráis, dependiendo donde vayáis a ubicar la incubadora y si te pilla más cerca o más lejos un enchufe, el primero donde tengáis pensado ponerla y colocarla. Nosotros hemos cortado aproximadamente 1,5 metros y con esto pues le vamos a dejar también un trozo así para la conexión dentro de la incubadora a lo que es a la parte del relé y la parte de entrada de 220 voltios. Entonces, ahora vamos a acercar el plano y te voy a decir de cerca qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pelar los extremos del cable, esto tampoco tiene más historia, ya lo hicimos en la anterior incubadora, pero mira, nunca está de más verlo otra vez, así si alguien no quiere ver los vídeos anteriores, se ha incorporado ahora y se quiere ahorrar todo eso, aunque yo siempre digo que si tenéis tiempo, echar un vistazo a los vídeos de atrás porque hay parte de teoría muy interesante y mientras más se vea, pues más conclusiones se sacan y más cositas en clara tenemos, ¿no? Este es el extremo del cable y este, por supuesto, el conector, ¿no? Que no tiene más historia. Esto lo veréis en todas partes y ya digo, tiene dos pins, uno para cada cable y no tiene más, ¿no? Pero hay otros con toma de tierra, ¿no? Que simplemente cogemos el cable de tres hilos y uno lo dejamos para la toma de tierra, ¿no? En fin, hay que saber un poquito también de electricidad, evidente. Por eso muchas veces cuando hablo con algunos de vosotros a través de las distintas formas, a pie de vídeo, en el canal de Facebook o a través del correo electrónico, siempre me preguntan algunos, ¿crees que seré capaz de hacerla? Tú mismo te puedes contestar a esa pregunta, porque yo tampoco sé los conocimientos de electricidad que podáis tener, ¿no? Y ya digo que si nunca has puesto un enchufe, hombre, milagro tampoco hay. Si nunca has puesto un enchufe, por muchas cosas que yo te explique que dé porque tú la sabes, a lo mejor lo mismo no la sabes y metes la pata, ¿no? Por eso yo creo que uno mismo, cuando ve ya los vídeos, cuando ve las cositas, yo creo que viendo toda la información y sabiendo el conocimiento que uno tiene, yo creo que sabemos rápidamente si podemos o no podemos hacerla. También siempre están los amigos, ¿no? Los amigos están también para eso. Si quien no tiene algún amigo manita o electricista o que entiende un poco y que se le puede pedir ayuda en un momento dado cuando nos quedemos ahí un poco atrancados y que evidentemente también nos puede ayudar, ¿no? Siempre hay que echar mano de lo que más cerca se tenga en lo que nosotros creamos que no podemos o que no nos atrevamos, ¿no? Siempre podemos decir, pues mira, hasta ahí yo creo que puedo hacer y si aquí no puedo hacer esto, pues tengo un amigo que yo sé que ese sí es capaz, ¿no? Eso nos pasa a todos y con todas las cosas, no solo con el tema de la incubadora. Vamos a quitarle la ficha esta, que no es otra cosa que una ficha que aprisiona el cable para que después, si hay tirones y demás, pues no se lo lleve todo la conexión y no se echa a perder y no tengamos que estar cada cierto tiempo reparando los tirones, ¿no? Los tirones, las tensiones excesivas, en fin, todo lo que conlleva, ¿no? Quiero mostrarlo, ya digo que no es una parte importante, podría pasarla, saltarla, porque diréis mucho, pues eso no tiene más historia y estamos ahí echando tiempo a una cosa que se entiende, ¿no? Pero ya digo, no todo el mundo a lo mejor está a este nivel, aunque parezca una tontería, y por eso, aunque sea otra vez, quiero volver a dejarlo claro aquí y a repetirlo, ¿no? Todas las veces que haga falta, ¿veis? Apretamos aquí y ahora ya le vamos a poner la otra cara del protector y ya tendremos el enchufe y ahora ya nos pasamos al otro extremo, ¿veis? Ya está el cable aquí aprisionado y ya, hombre, si le pegas un tirón fuerte, evidentemente por algún lado se dañará, pero así por lo menos está un poquito más protegido, ¿vale? Ahora apretamos la carcasa, ahí,
sin forzar, porque todo esto es material que no es muy fuerte, es pasta, como decimos por aquí, plástico duro, y tampoco nos podemos pasar, ¿eh? Simplemente que creamos que ya está medio en condiciones. Ahí, un último toque y ya tenemos el enchufe. Pues bien, ahora para pasar el cable, vamos a hacer un pasacable casero, que no es otra cosa que hacerle un nudo y cerrarlo. Y así evitaremos tirones también del cable hacia adentro, ¿veis? Este nudo nos va a servir de tope a la hora de ponerlo aquí en la incubadora, ¿veis? Metemos el cable por el orificio, ahí está, y ya tenemos aquí el nudo que nos va a servir de tope. ¿Lo veis aquí? Esto nos va a servir de tope. Pues ahora vamos a irnos al interior y le vamos a hacer otro nudo que nos va a hacer de tope aquí dentro. Y tendremos una doble protección. Hacemos el nudo y lo deslizamos para que se quede lo más pegado posible a la caja. Vamos a hacerlo para que no haya tanto movimiento, ¿veis? Y así se quede lo más posible pegado a la caja. Mirad ahora, estos son los dos cables que hemos pelado para no perder más tiempo. Aquí hay 220 voltios, bueno, ahora no, si no me estaría dando calambre ahora mismo tocándolo, pero en fin, para que entendáis, aquí hay 220 voltios y vamos a colocarle esta ficha de empalme. ¿Sabéis por qué le vamos a colocar la ficha de empalme? Pues se la vamos a colocar porque la conexión de 220 tiene que tener una serie de empalmes que también nos tiene que llevar los 220 a las distintas conexiones del relé. Y a mí me ofrece más seguridad, más garantía las conexiones, los empalmes dentro de la ficha, que no después con cinta aislante y demás. Eso con el tiempo a 37, 38 grados en el interior se deteriora fácilmente y me gusta, yo por lo menos lo prefiero, hacer esos empalmes con esta ficha de conexiones que es pequeña y que aquí esto va a sufrir menos deterioro mientras que esté bien hecho que no con cinta aislante. No quiero ni pensar que dentro se suelte algún cable y toque con algo metálico y ya tengamos el problema gordo. Ahí tenemos en primer plano el esquema eléctrico y te voy a decir cuáles son las dos primeras conexiones que vamos a hacer. Vamos a meterle primero en lo que son 220 voltios a la toma 3 y a la toma 4, que es la entrada de corriente, ¿vale? Este cable será uno y este cable será el otro. Vamos a llevar 220 directamente a las entradas 3 y 4, que son las entradas de tensión del relé. Como es tensión alterna, como es corriente alterna, no tiene polaridad. Puede ir uno a un lado u otro a otro, ¿vale? Aquí no hay ni positivo ni negativo. Ahí estáis viendo la regleta de conexiones del termostato y esta es la corriente. Esta es la regleta, la 3 y la 4. Aquí es donde vamos a meter los 220 voltios, ¿vale? Vamos a apretarlo y vamos a afianzarlo para meterle la corriente en la conexión 3 y en la 4. Ahí va directamente la entrada de 220 voltios en nuestro caso, porque aquí en España andamos ya con 220 voltios, ¿vale? Ahí está, apretamos los cables y ya tenemos aquí 220 voltios. ¿Qué ocurre? Que como aquí en 220 voltios van otras conexiones, pues vamos a dejar de momento, no vamos a apretarlo, que sepáis que van aquí, pero que como van otras conexiones, pues ahora las apretamos, ¿vale? No las vamos a cerrar para no tener que cerrarlo ahora y después volverlo a hacer, porque de aquí de 220 voltios también van a salir las conexiones para el relé. Pues bien, hemos hecho estas dos conexiones, a la 3 y la 4, directamente 220 voltios, power, y ahora vamos a conectar directamente una de las tomas de 220 voltios a la conexión 1 del relé. Va directamente, ¿veis? De aquí, del punto de unión a la entrada 1. Ese será el siguiente cable que pongamos. Aquí tenemos el número 1, la conexión, la ficha de conexión número 1. Y la vamos a poner, si podemos, vamos a aflojarla. Creí que estaba... Ahora está bien. Metemos el cable. Ahí. Y apretamos. Ahora, ojo con los pelillos que queden sueltos, que pueden producir cortocircuitos, ¿vale? Y ahora lo unimos con una de las partes que también lleva 220 voltios. Y esto irá a la ficha de empalme, a la ficha de conexión. A uno de los dos, ¿vale? Lo metemos ahí y ahora lo apretamos. ¿Veis? Los cables quedan bien dentro y así hay menos riesgo de que se produzca un cortocircuito. Apretamos fuerte pero sin pasar de rosca los tornillos.
simplemente que queden bien afianzados. Tampoco hay que ser muy bruto y apretar más de la cuenta, porque entonces conseguiremos el efecto contrario. ¿Veis? Aquí tenemos ya 220 voltios. Uno que va a la entrada de alimentación directamente y el otro que va directamente al relé, ¿vale? Lo explicamos viendo el esquema. Aquí está el esquema, ¿veis? Aquí hay una unión. Entra 220 voltios tanto al número 3 como al número 1. Esa es la unión que hemos hecho en uno de los extremos de nuestra ficha de empalme. El 1 y el 3 van unidos aquí en este punto con la alimentación de 220 voltios que nos llega, ¿vale? Esta es la conexión que hemos hecho. Ahora la otra conexión que vamos a hacer es del otro extremo de 220 voltios, se lo conectamos directamente, ¿veis?, a lo que es la resistencia y el ventilador. Esto suponte que es la resistencia y el ventilador. Pues un extremo va directamente a la otra toma de 220 voltios. Ya hemos unido el cable que va a ir a lo que es el ventilador y la resistencia con el que lleva también 220 voltios. Pues la ponemos en la otra parte, en el otro extremo de la ficha de empalme, y pasamos a apretar y hacer la conexión. ¿Veis? Así es como quedaría. Ahora, este cable que nos queda aquí suelto iría a la resistencia y al ventilador. Esa sería la entrada directa, la otra entrada directa de 220 voltios. Ya vamos a dejar por hoy aquí la parte de montaje de nuestra incubadora. Hemos avanzado un poquito más y cambiamos el tercio y nos vamos a quedar ahora con una cosita que seguro que te va a interesar. Hace unos días, hace bastantes días ya, colgamos un pequeño artículo en nuestra página de Facebook de Antonio Incubadora, un dispositivo que hicimos ya hace muchos años, que era una resistencia de calor utilizada para calentar pollitos. ¿Por qué me dio por hacer este invento, como quieras llamarlo? Pues por una sencilla razón, porque las bombillas se fundían de vez en cuando, me dejaban a los pollitos sin temperatura, la que necesitaban, y me encontré más de una sorpresa desagradable en más de una ocasión. Con esto, pues a fuerza de pensar y pensar, ideé una estructura metálica por la cual circulaba la resistencia de silicona, y la verdad es que la experiencia me fue bastante bien. Decidí ponerlo de forma como de anécdota en la página en Facebook de Antonio Incubadora, y por lo visto tuvo mucho éxito, que fuisteis muchos, muchísimos los que nos preguntasteis cómo se hacían, ¿no? Pues hoy, mirando por ahí por el almacén de las cosas perdidas, olvidadas ya, he encontrado otra hecha que quizás que fuera, si no la primera de las primeras, y vamos a hacer lo contrario. Os la voy a enseñar cómo está y lo que vamos a hacer es desmontarla para que veáis cuál ha sido la forma de montaje. Lo vamos a hacer al contrario porque evidentemente ya que la tenemos la vamos a aprovechar. Puede que la resistencia esté ya resquebrajada y demás cuando empecemos a desliarla, a lo mejor nos encontramos eso, pero os puedo decir que esta resistencia montada sobre ese dispositivo tiene bastante más de 10 años y que cuando la quité seguía funcionando. Y yo creo que si la volviera a enchufar ahora, seguiría funcionando. Eso te da una idea de la larga vida que pueden tener estas resistencias de silicona. Por eso, fijándome en eso, fue por lo que me decidí en su momento a utilizarla con muy buenos resultados. Lo que digo, en vez de montar una para que la veas, vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver la montada y la vamos a ir desmontando para explicarte cómo se ha ido haciendo. Mirad, ¿veis? Este es el dispositivo del que os hablé. Este tiene más mala pinta, por ejemplo, que el que os puse en la página de Antonio Incubadoras en Facebook, pero es porque fue un prototipo que hice para probarlo si tenía muy buenos resultados. Y la verdad es que los dio, ya en lo siguiente nos esmeramos mucho más. ¿Veis? Es un armatoste con varillas de hierro, con unos cáncamos en los extremos, y es la misma fórmula que en la incubadora, ¿vale? Yo cometí un error, y es que esta primera le tensé esto por aquí, por en medio, pero es mala idea porque al ponerla así muchos pollitos pueden meter la cabeza, se quedan con los nervios aprisionados y mueren totalmente calcinados con la resistencia. Entonces la idea es hacerla solo en lo que es el cuadrado, rectángulo, el diseño que tú le hagas. No le pongas nada por el centro, ¿vale? Este fue un prototipo, me dio muy buenos resultados y aquí está. Se pone más o menos a esta altura para que el pollo, tú tranquilo, que el pollo no se quema. Si el pollo quiere buscar calor, se va a pegar. Y si tiene demasiada temperatura, él mismo se va a separar, ¿vale? Son lo suficientemente listos como para ver qué cantidad de calor necesitan, ¿no? En cada momento. Pues no es otra cosa que eso, ¿no? Es el cable
de la luz, el cable de la corriente. Vamos a desliarlo, ¿veis? Así, ¿lo veis? Aquí un gancho para colgarlo con un alambre a la altura que deseemos. Aquí los dos conectores, ¿veis? Se le quitan los dos conectores, ¿veis? Dos conectores para resistencia de silicona. Aquí está la resistencia de silicona, que en este caso es una resistencia de silicona de color gris y un poquito más gruesa. Normalmente yo las que más utilizo son 60 vatios y 90 vatios de potencia, dependiendo de la cantidad de pollito que queramos calentar, ¿veis? Y el sistema pues es el mismo, ¿veis? Va metida a través de los cáncamos. Y lo que vamos a hacer es hacer el efecto contrario, desliarla, ¿veis? Y os vamos a mostrar en qué consiste lo que es la estructura metálica. Vamos a cortar un momento para que no se nos haga tan largo el vídeo, y una vez que lo tenga desmontado, pues entonces ya lo vemos. Ahí tenéis ya el armatoste. Hemos estado con mucho cuidado desliando la resistencia de silicona y me he quedado sorprendido porque la resistencia de silicona está perfecta, ¿eh? Ya digo que esta tiene bastante más de 10 años y la resistencia está, vamos, perfecta para volver a utilizarla y funciona todavía, ¿eh? Esto es increíble. Ya digo que la fiabilidad es lo que iba buscando a la hora de hacer este dispositivo, ¿no? No tiene otra historia. Mira qué dispositivo, ¿no? Ya te digo que los últimos pues estaban más perfeccionados, más trabajados. Esto fue un prototipo, digamos, y se hizo más rápido, ¿no? Más rápido, con las ganas de probarlo, a ver si surtía efecto, al ver que las resistencias de silicona, cuando empecé a utilizarlas, pues veía que eran fiables, que no se rompían tanto, tratándolas bien siempre, como todo. Y la verdad es que sí, que son fiables para este tema también, ¿veis? Un armazón, por aquí ensartado haciendo un cuadrado la resistencia de silicona, un extremo aquí, el otro aquí también para las conexiones, y después con un alambre enganchado. Los dos pins para las conexiones de la resistencia de silicona, y evidentemente el enchufe para conectarlo para que le llegue 220 voltios, o en tu país, depende de los voltios que tengas, pues adaptado a ello, ¿no? Esto simplemente, la verdad es que me sacó de muchos apuros y la verdad me daba más confianza a la hora de, por ejemplo, cuando tenía que salir a trabajar y volver, y no el miedo de decir, bueno, como me encuentre la bombilla fundida, pues no veas lo que se puede liar. Sobre todo en el invierno, invierno de verdad, donde las temperaturas están en 5 o 10 grados, ¿no? Ahí los pollitos, bueno, si te pilla trabajando, llegas a tu casa y se pegan 6 o 7 horas con la bombilla fundida, date por perdida prácticamente toda la apuesta. Y si son las codornices, bueno, las codornices, el frío le hace estrago. Tú llegas a tu casa, han estado poco tiempo, se te ha fundido la bombilla y le pones otra y rápidamente parece que se recuperan. Pero te aseguro que en esa semana siguiente, a partir de ahí, van cayendo a montones. Por eso, una cosa que puse por curiosidad en Facebook, en Antonio Incubadora, ha tenido muy buenas respuestas, muchas visualizaciones y muchas preguntas de ustedes diciéndonos que explicáramos cómo se hacían. Y como veis, no tiene más historia, simplemente hacer un armazón en condiciones y la resistencia de silicona. Otra de las opciones que puedes hacer, que puedes encontrar si no tienes soldadora eléctrica, es que esta parte la haces de madera y ahora los cáncamos que tengan punta y rosca de madera y los atornilla a la madera, ¿vale? Siendo esta parte metálica, que la resistencia no entre en contacto con la madera, no hay ningún problema, y también la puedes hacer de madera. Repito, esta cruz de madera, esta parte también de madera con el enganche, y ahora los cáncamos, pues en vez de soldados, pues enroscados, pinchados dentro de la madera, ¿vale? Con esto yo creo que ya damos por finalizado no solo este apartado, sino también el vídeo de hoy. Pues bien, poco a poco vamos adelante. Ya mismo tendremos totalmente terminada nuestra incubadora en una caja de plástico. Ya pronto te explicaremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta incubadora, que los tiene tanto para una parte como para otra, pero que tiene muy buenos resultados también, ya lo comprobaremos. Por hoy, nada más. Un saludo desde aquí, de parte de Raúl y de parte de un servidor, Antonio. Y deciros, como siempre, que todo esto lo hacemos con mucho gusto desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.